Nosotros somos los autores de nuestra propia película. Yo creo que hoy sí estamos preparados para finalmente reconocer esa diversidad cultural del país. La espiritualidad está por encima de la religión. La religión nos separa. La espiritualidad nos une. Lo que tiene que salir son los mexicanos distintos, los mexicanos que encuentran una manera totalmente propia de asumir su pertenencia, su sentido de la identidad. Cosa que no podemos llenar, ¿no? Creo que es un motor de la vida, ¿no? Es como el horizonte. Te acercas y el horizonte se aleja, pero ya caminaste. Todos tenemos corazón, alma, vida, sueños, sentimientos y esperanzas.